Where do you run to when there's nowhere left to go? What do you call it when you can't? Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pelapel Televisión. Hoy tenemos con nosotros una especialista en splitting. Ella es Ellen Sumillera y nos va a hacer un schnauzer mediano en dos versiones. Una versión que va a ser más tipo alemán y otra versión que va a ser tipo americano. ¿Qué tal, Helen? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Y quiero saber qué diferencia hay entre un perro de línea llamada alemana y un perro de línea llamada americana en relación al pelo que tienen. Pues básicamente los de línea alemana, al buscarse funcionalidad y el origen de la raza, que es lo que más les importa, pues lo que tenemos es un pelo muy duro y en menos cantidad, lógicamente, en patas, faldón, barbas. Y en cambio, en la línea americana lo que se busca siempre es mucha espectacularidad en los arreglos y entonces no les importa tanto el pelo duro y por esto tienen más cantidad de pelo en patas, barba y faldón. Entonces los arreglos son parecidos, pero un poco diferentes. Pues vamos a ver cómo Ellen nos hace estos dos ejemplares, uno más alemán y otro más americano. Esta es un schnauzer mediano negro con el que vamos a trabajar hoy, que se llama Miss de Manso Pellegrini. Para nosotros es Russian, propiedad de Heidi Holman. Ahora procederemos al arreglo de la perra y para ello necesitaremos contar con unas herramientas. Necesitaremos unos trimmings, como es el caso de este trimming, que es de diente ancho para las zonas generales del perro, un trimming de diente estrecho para unificar las zonas de corte de máquina con las de arrancado, estos dos trimmings que también son para acabados, y también podremos usar la piedra de stripping stone y unos dedales si tenemos que arrancar algo con los dedos. Ahora vamos a proceder al arrancado. Para ello necesitaremos primero peinar bien el perro para colocar el pelo donde lo queremos. Una vez que lo peinemos, vamos a proceder a arrancar y lo haremos desde el occipital hasta la cola. Luego pasaremos por los hombros hasta el codo. Y después haremos la parte trasera bien cortita, sin dejar pantalones, solamente una tira de pelo hacia adelante. Entonces vamos a empezar con la cuchilla de diente ancho y haremos lo que es el cuello. Me estoy ayudando de los dedos porque ya tengo muy poca cantidad
muy poca largura de pelo ya, porque he arrancado mucho, y entonces si utilizaría las cuchillas seguramente dejaría alguna calva, y como no quiero hacerlo, pues me ayudo de los dedos y voy haciendo un plaquín en la capa. Ahora voy a hacer el pulir el perro con la piedra pómez o stripping stone, que se llama. Una vez arrancado la totalidad del cuerpo, vamos a pasar a hacer el arrancado del cráneo. Lo haré para conservar textura y color. So rest your head and fear my eyes, for they won't come inside. Una vez que hemos acabado de arreglar el perro, vamos a proceder a las partes cortas que van a máquina. Utilizaré una cuchilla 5 milímetros a contra y empezaré desde la punta del esternón hasta donde empieza la boca. Yeah. Ahora continuaremos con la parte de las mejillas y haremos con una cuchilla de 3 milímetros a contra, y también voy a hacer la parte de detrás de la oreja para marcar lo que es la cazoleta de la oreja. Iremos cortando hasta a ras de ojo. Nos meteremos la barba en la mano para no cortar
y nos pararemos cuando lleguemos. Y la parte de la cabeza que hemos arrancado previamente la haremos peinando hacia arriba con la cuchilla. Nunca nos meteremos así. Todo, tener cuidado al hacer las partes a contra de estirar bien la piel para no coger ningún pliegue del perro y hacerle daño. Tiene que estar muy bien estirado para que no le hagamos ningún daño. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will... Para acabar, realizaremos el arreglo de las orejas con una cuchilla de 1,8 milímetros, a favor. Baby, my heart is still far less. Como antes, estiraremos muy bien la oreja para no coger ningún pliegue ni hacer daño al perro. Ahora voy a pasar a igualar las zonas de arregladas, la de trimada y la de máquina, con las tijeras de esculpir. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all gone and the memory fades. Ahora pasaremos a hacer la ceja. Para no llevarnos pelos que no queramos, lo que hago es hacer una partición de la barba y separo lo que es la barba de lo que es la ceja. Coloco la mano encima de la caña nasal y echo toda la ceja encima de mi mano. Y así nunca me podré llevar pelos de debajo que no los quiero quitar. Entonces paso a hacer los laterales de la ceja con una tijera recta. Si tenemos la ceja muy larga, que es este el caso, cortaremos lo que es la punta a ras de la trufa. Lo hago con esculpir para que el corte no sea demasiado recto y nos quede mucho más natural.
Ahora pasaremos a rebordear las orejas y utilizaremos una tijera recta. Cuidado de seguir con los dedos el reborde de la oreja para no cortar. Ahora pasaremos a hacer la parte trasera y utilizaremos una cuchilla de 3 milímetros. That he looked what I found. And if only I were not so shy, I'd feel him in myself. Yeah, I'm making mine. Ahora vamos a pasar a realizar el arreglo de patas, faldón y pecho. Para ello, lo que haremos primero es arrancar un poco los pelos para fortalecer estas partes. Y luego acabaremos con tijera, dando forma a las manos, los pies, el faldón. Perra tipo americano, su nombre es Frida y es propiedad de Manuel y Cristina. Para el arreglo de Frida utilizaremos una cuchilla de diente largo para el cuerpo, una cuchilla de diente pequeño para las zonas cortas, unos dedales y una piedra de stepping stone. Shots of promise. I'm
Igual que en el anterior perro, trimaremos la cabeza, en este caso con más motivo, porque al ser un perro de línea americana tenemos más cantidad, entonces evitaremos que cambie la textura y el color. Una vez arregladas las partes de stripping, de arrancado, vamos a pasar a arreglar las rasuradas a máquina. En este caso, como en el anterior, haremos la garganta con una cuchilla de 5 milímetros a contra, desde la punta del esternón hasta el comienzo de la mandíbula. Vamos a realizar el corte a máquina de las mejillas y para ello utilizaremos una cuchilla de 3 milímetros y también lo haremos a contra. Ahora igualaremos las partes que hemos cortado con máquina con las que hemos trimado previamente, con una tijera de esculpir. Oh,
Ahora vamos a proceder a hacer el arreglo de las patas. Aunque es un schnauzer de línea americana y tiene mucho más pelo en las patas, también vamos a arrancar un poco para conservar la textura y el color.
digging holes have set me free. I tasted hate sweet hanging tree. I tasted hate sweet hanging tree. La tipo alemana, con oreja cortada, que podéis comprobar que aunque los arreglos son muy parecidos, tenemos en este ejemplar, tenemos que pulir más la oreja, hacer una bonita forma, y luego podéis apreciar también que al tener el pelo mucho más duro, tiene menos cantidad de pelo en la cabeza, y podéis observar pues, que se le ven algunas partes de la piel debido a esto, a que lo hemos arreglado y al tener menos densidad se puede ver, pero los arreglos son prácticamente iguales. Y ahora tenemos la otra perra, que es de línea americana, y vemos que tiene la oreja sin cortar y un poco más de pelo en la cabeza, aunque también lo hemos trimado y por eso se la ve con un poco más de volumen. Pues en esta ocasión, como habéis visto, tenemos dos perros de la misma raza, pero con dos estilos diferentes. Y ha sido un trabajo muy interesante porque así puedes comparar la diferencia. Aparte de que uno sea americano o línea también alemana, tenemos, como ha comentado hace un momento Helen, el tema de las orejas, que muchas veces son cosas que preguntáis. Y bueno, solo quiero decirte que me lo he pasado muy bien viéndote trabajar, que ha sido un placer y yo espero que también tú hayas disfrutado. Sí, mucho, lo pasé muy bien. Pues bueno, os esperamos en un próximo vídeo de Pelapel Televisión. Saludos. Sí.